En realidad, cuando empezamos los dos y como no teníamos oficinas, trabajábamos en Starbucks. Tenemos nuestro sitio en Starbucks, en ir a la oficina, por lo menos los primeros 3 meses, hasta que encontramos el primer cliente que nos pagó un fee, que era Volvo. Entonces, con un fee ya mensual, Volvo y Maco, perdón, y con un fee ya mensual ya podíamos tener una oficina. Entonces, encontramos una oficina en Barranca que nos encantó y empezamos a chambear ahí. Teníamos una oficina abierta con solamente 2 sillas, éramos los dos. Luego contratamos a un director de arte, a Oscar, a un redactor, y estuvimos por lo menos 4 meses, 3 meses, chambeando duro los cuatro, haciendo todo. Hoy, después de 2 años, somos casi a 20 personas. Somos 20 personas, tenemos 2 pisos. Un piso, el primer piso está todo el área de digital y cuentas y administración. Y el segundo piso es solamente creatividad, solamente directores de arte y redactores. Entre las cuentas que manejamos, tenemos bueno, Huntington, tenemos La Rambla, tenemos UCAL. ¿La Rambla de Brasil o de...? Las dos, La Rambla Brasil y La Rambla San Borja. UCAL, hacemos cosas para Bacus, hemos lanzado una nueva cerveza ahorita para Bacus que se llama Braxa, que es una cerveza ultra premium. Hacemos cosas para Cusqueña, para el mundo. Una de las que más me gustó fue una campaña para Huntington. Huntington es la ropa surf, sí, que es una marca peruana, que esta marca tiene 30 años en el mercado, pero nunca había hecho publicidad, o sea, no tenía una construcción de marca, ¿no? Entonces, eso es un producto bueno que se vendía en Saga. La gente la compraba por la calidad, por los diseños, pero no tenía una construcción de marca. Cuando tú hacías un doble clic a la marca, ¿qué es la marca? La gente no entendía. Entonces, Santi, hicimos una campaña desde su conceptualización, ¿no? Desde encontrar un concepto, encontrar un insight, y pusimos todo eso, plasmamos todo eso en un video. Por cierto, al final fue ser simple, ser fuerte, ¿no? La fuerza es la simpleza de las cosas. Como un surf, ¿no? Cuando está en la playa, es él, su tabla y todo el mar. No tienes artificios, no tienes aparatos, entonces la simpleza los hace fuertes, ¿no? Y entonces hicimos un comercial. Hasta ahorita me acuerdo eso de Be Simple, Be Strong. Ya, esa es la campaña. Nosotros hacemos es, tú tienes la idea, el cliente te aprueba la idea, buscas un director, buscas entre todos los directores que hay, quién tiene el mejor perfil para tu idea. Si tu idea tiene mucho acting, digamos, pues yo te buscaré un buen director que maneje el acting, como Peter Bona de 7 Samurai o Ricardo Maldonado de 70, ¿no? De repente, tu comercial no tiene que narrar tanto y es más estético, de repente busco otro director que tiene un perfil más estético, ¿no? Entonces vas viendo. Encuentras a los 3 directores que podrían hacer tu comercial, hacer las cotizaciones, ver la plata, el cliente aprueba el presupuesto y empiezas a firmar. Tienes la pieza final en la que la agencia supervisa todo el proceso, ¿no? La creación del shooting, la elección de los personajes, ¿no? Es el casting, la postproducción, la agencia está metida en todo, porque tú, es tu idea, tú la tienes en la cabeza, pues tienes que hacer que se respete o que evolucione, no que baje, ¿no? O sea, que salga la vida, ¿no? Que vea la vida de lo que tú tienes en la cabeza, o que mejore lo que tú tienes en la cabeza. Claro. Esa es tu misión, digamos, todo ese proceso. Todos colaboran, ¿no? Tampoco puede ser cerrado, de que me imagino así, quiero así, no, porque de repente el director tiene una mejor misión y hace crecer tu idea. Entonces, tienes que estar abierto a eso. Y finalmente, cuando la pieza ya está hecha, paralelamente el cliente ha venido trabajando un plan de medios con una agencia de medios, ¿no? Una central de medios tipo Starcom, tipo Mindshare, ¿no? Y ya pues el comercial se pautea y tiene una pauta, ¿no? Y ahí termina el proceso. De verdad, el tiempo es bien variable porque cuando los pedidos llegan a la agencia, generalmente están atrasados. Lastimosamente en nuestra industria, en la industria publicitaria, todo está a destiempo, nada se hace en el tiempo que realmente se necesitaría hacer. Entonces, a veces tienes que sacar una campaña en una semana, a veces tienes 10 días, a veces tienes 3 días, ¿no? Pero esos 3 días son intensos, ¿no? Son mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, depende mucho de cuando llegue el pitch. Pero lo normal, por lo menos son entre una semana mínimo, ¿no? Que empieza con el proceso de ver el brief, encontrar el problema o encontrar la oportunidad. Después pasas a la investigación, hay todo un proceso de investigación sobre la competencia, sobre el mercado, sobre el producto. Después pasas a la parte de conceptualización, encuentras el concepto, encuentras qué va a decir la marca
y luego pasas haciendo la forma, cómo va a decir, ¿no? Entonces ahí escribes los guiones de televisión, ahí escribes los copies para los artes o la campaña digital, y finalmente está ya la exposición en los medios. Ese es más o menos el proceso que se hace. El centro de la publicidad se basa en la confianza, porque tú vendes aire, ¿no? Tú vendes ideas. Entonces la gente, tus clientes tienen que confiar en ti, tienen que comprarte a ti. Si confían en ti, van a creer en tu idea. Si no confían en ti, siempre van a dudar. Y mientras haya duda, mientras haya miedo, no se puede cambiar. Entonces siempre es importante crear un ambiente de confianza. Para eso, claro, no tienes que sobreprometer. Si dices a las 3, tienes que cumplir a las 3. Tienes que meterte en la marca, ¿no? No solamente es quiero hacer un comercialito para tu luz o quiero hacer un comercialito para la rampa, es quiero hacer la rampa. Entonces eso necesita mucho más que solamente ideas de comunicación. Puedes hasta proponer ideas de negocio. Cómo mejorar, cómo hacerla más grande, cómo cambiar, ver oportunidades. Eso valoran los clientes. Yo creo que lo importante para hacer una campaña es no ver a la gente como un consumidor. Como aquella, porque las personas no se levantan en la mañana y dicen, a ver, ¿qué voy a comprar hoy día? Sino tienes que ver a tus clientes como personas, ¿no? Con sentimientos, con sueños, con emociones, con miedos. Cuando los ves desde ese punto de vista y ves tu campaña, sabes si va a conectar. Si estás viendo a la gente como un comprador, no vas a conectar. Si tu campaña está viendo a la gente como una persona con sueños, con miedos, vas a conectar. Eso tiene, por ejemplo, Be Simple, Be Strong, ¿no? Ser fuerte, ser simple, ser fuerte, traspasa la categoría, va más allá de ser. Por lo tanto, puedes utilizar eso para tus estudios, puedes utilizar para tu trabajo, para tu vida. Es mucho más bonito porque conecta con la persona, no necesariamente con el producto, sino va mucho más allá. Cuando hacemos esa relación en la agencia entre esto ayuda a la vida de la gente o solamente le está ayudando a vender un producto, le ayuda a la vida de la gente, es mucho más grande, creemos que esa campaña va a conectar. Es el mensaje lo que tienes que lograr a la gente. Tú conectas con el mensaje. Como te digo, la gente no se levanta pensando que va a comprar, pero sí, sí tiene emociones. Entonces, tú no tienes que ver qué es lo que la gente quiere de tu producto. Tú tienes que preguntarte qué es lo que quiere la gente de la vida que mi producto lo ayuda a conseguir. ¿No? Es muy diferente. Claro. Cuando tú solamente te preguntas qué quiere la gente de producto, te vuelves odioso, porque solamente tratas de venderle, ¿no? Pero cuando te preguntas qué quiere la gente de la vida, ¿qué es la necesidad de la vida? Y mi producto, ¿cómo puede ayudar a conseguir eso? ¿Cómo ayuda a que sea feliz? ¿Cómo ayuda a que tenga más tiempo? ¿Cómo ayuda a que sea más ordenado? ¿Cómo ayuda a que cumpla sus sueños? ¿Cómo ayuda a que se sienta mejor madre? Conectas, porque estás conectando con la persona a través de tu producto, un mensaje, ¿no? Pero te conectas con el producto. Si tú quieres conectar con la gente, tienes que apuntarle al corazón. Lo emocional. Emocional. Yo creo que el medio publicitario ha sufrido un cambio increíble a favor. Se creen que la llegada de la internet o el boom de la internet ha hecho que la industria explote. Por una parte porque ya hay mucho más, antes era más aburrido hacer publicidad, ¿no? Tenías hay que hacer un aviso de televisión, un aviso de prensa, una valla o radio, ¿no? En cambio ahora la actividad de medios ha explotado. Pues la idea es una gran idea y la idea es que la cosa es conectar con la gente, no importa cómo ni por dónde, y eso ha hecho la internet. Y otra cosa que me parece súper importante es que está haciendo productos más honestos, ¿no? Porque antes la gente, las marcas así, cualquier cosa trataban de vender, la gente no le gustaba o sentía que le engañaban, se quejaban, no le hacían caso, iban in the copy, y de cosas que hoy día las personas no les gusta tu producto, entran a tu Facebook y te destruyen en 5 minutos. Creo que es un momento perfecto para la publicidad. ¿Hacia dónde creo que va a ir la publicidad? Es a las experiencias. A que la gente haga vivir las experiencias. O sea, la gente viva las experiencias de las marcas, ¿no? Antes tuviese un comercial y tú veías un mensaje y decías, qué chévere ese mensaje, ¿no? Pero ahora las marcas tienen la obligación de que ese mensaje, esa experiencia, ese discurso, tú lo vivas de alguna manera. Lo vivas en internet, lo vivas en una activación, lo vivas en una acción, pero que vivas las experiencias.
Lo que escuchas se te va, lo que ves puedes que recuerdas, pero lo que tú vives, la experiencia que tú vives jamás lo olvidas. Entonces lo que estamos haciendo es que la gente tenga buenas experiencias con los productos, con las marcas, con sus cursos, ¿no? No solamente es decirte algo y después vas al counter y el counter es una tontera, no es nada de lo que te dicen, ¿no? El futuro de las marcas está en la consistencia, en hacer, decir, pensar y actuar de la misma manera. Estamos siendo así una publicidad más de experiencia, que la gente viva. Y hoy con la internet puedes vivir las experiencias. Puedes vivir la experiencia de una marca, sentir, hacer, participar, puedes opinar, ¿no? Ahora muchas marcas te permiten hasta a ti diseñar los nuevos productos, hasta aportar a las nuevas ideas, ¿no? Ya no es solamente un canal, sino una conversación. Las marcas conversan más con la gente. Creo que listo, muchas gracias. Gracias.